sole enorme. Wow. Lo calmaron ya, ¿no? Está bien, bien. Bien quitado. Tres o cuatro semanas para el mar así. Como el mar está entrando hasta acá, hasta las gradas. Oye, Gus, puedo ver de arriba. Oye, voy a ver de ahí arriba. Está más tranquilo a comparación de ayer. Todavía está alto.
Esas dobles sobre dobles son las peores. Vamos a ver qué va a ocasionar esto acá. Es doble sobre doble. Son enormes, muy muy grandes. El mar está excesivamente movido. Thank you.
pero esta es una unidad como semipantanal, donde hay Tessaria integrifolia, hay Typha angustifolia, Arundodonax, Bacopa munieri, Cirpus y Heliocaris. Eso es lo que veo. Grabado. Vamos en Mejía. Camino a Sombrero Grande. Podemos ver que esta playa está con una comunidad de Distichlis spicata y el endemismo, que son esos montículos, Nolana tinófila, un endemismo restringido que está categorizado. Pero, como ven, ya han cercado para construir, seguro sin ningún tipo de planificación, de conservación o restauración de estas especies. Pero esto es la realidad, año 2020 en pleno coronavirus, con todo el proyecto de urbanización que se planea acá, sin respetar la diversidad del ecosistema. Así hayan dos especies o tres, igual, no hay ningún tipo de respeto. Se me sigue informando.
que lo de mojé. No está bien. Thank you.
camino. El agua entra, se forma un whirl. Es que esto es agua, pues, con químicos. Dios sabe qué. Sí, no pasa.
gallinazos me sobrevuelan. Estamos pues en las lomas.
Thank you.
Thank you.
Está bien hoy más ayer, no duermo bien, ¿no?
que lo tuvimos. Y además,
Que gobierna son los que son, imagínate lo que es. Terrible. Ya, ya va. Ya, ya me he traído.